PSUV, Maracay, toda la fuerza patriótica, revolucionarios, movimientos que están y los que no están, bienvenidos serán. Le enviamos un saludo a todos los zamoranos y zamoranas del estado de Aragua y a través de estos medios de comunicación, Zamora TV, de verdad agradecido. En el mismo orden de ideas expresamos nosotros aquí esa voluntad con altura dialéctica, apartando las diferencias que nosotros podamos tener para ir juntos y decirles a nuestro gobernador Tarek El Aissami, a nuestro ministro de Educación, trabajador, maestro, obrero, también Rodulfo Pérez, que estamos acá concretando esa unidad, no solamente con decreto, sino con acción, para ir juntos al 6 de diciembre a decirle a la revolución, a decirle al mundo que la revolución bolivariana todavía tiene fuerza aún más y estamos comprometidos no solamente con un sector, sino con un proyecto político que nos dejó nuestro presidente Chávez. Las organizaciones de base estamos fortaleciendo el poder popular. El llamado y el legado que nos dejó el comandante Chávez y el presidente obrero Nicolás Maduro, que viene profundizando esa transformación que nos dejó el comandante Chávez, estamos haciéndole el llamado extensivo a todos los movimientos de base para fortalecer el poder popular y hacer las transformaciones necesarias en la educación para la calidad educativa que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro, el ministro Héctor Rodríguez y ahora nuestro ministro Rodulfo Pérez, para organizar todo el magisterio aragüeño y hacer las transformaciones necesarias que se requieren para fortalecer la calidad educativa. Municipio de Zamora, parroquia de San Francisco, así amigo, ¿qué nos puede decir? Bueno, a raíz de este encuentro, que es muy importante para la creación de una unidad monolítica de todas las fuerzas revolucionarias del estado de Aragua, San Francisco sí está presente. Como jefe de la unidad de batalla Bolívar Chávez de Tacazuruma, estamos presentes aquí en este encuentro y estaremos en todos los cuales el partido y la revolución nos estén solicitando. Así que desde aquí un llamado a la unidad de todos los movimientos revolucionarios del estado de Aragua para una gran victoria el próximo 6 de diciembre, en donde tendremos una Asamblea Nacional Roja Roja. Muchas gracias, Miguel. ¿Cuál es el mensaje que tienes tú para toda la población de Aragua? Bien, nos estamos aquí como muy contentos porque por primera vez me veo así en la función, en mi función así directiva como director del Liceo Nacional Santa Cruz, que tenemos, contamos con el respaldo de un ministro que ha sido, que ha pasado ya por varios niveles, ha ido ascendiendo, pues debe haber sido trabajar con la misión Sucre, ha estado en zona educativa como autoridad única, viceministro del Ministerio de Educación y ahora como ministro de Educación. En esos ascensos ha dado entendido que el hombre ha tenido una carrera muy buena y que esperamos pues que un ministro que es nuestra cantera, de aquí de aragüeño, como es el profesor Rodulfo Pérez, nosotros tenemos un total, un completo respaldo, así como nos enseñó el presidente Hugo Chávez, a respaldar a los revolucionarios, que son verdaderos revolucionarios, para que así podamos que el socialismo se haga, sea un hecho, tanto en Lama, como en Aragua, como en Venezuela, y en toda Sudamérica, como es el legado de Simón Bolívar. Muchas gracias.